Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo culto digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Como siempre, es un gozo, es una alegría poder estar conectados con ustedes a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, a través de Facebook y también a través de YouTube, compartiendo una reunión de adoración a nuestro Dios, en una reunión en donde, como en cada una de las oportunidades que podemos reunirnos a través de las redes sociales, vamos a estar adorando a nuestro Dios, vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a estar cantando alabanzas a su nombre y, por supuesto, también lo más importante de esta reunión, vamos a estar recibiendo la palabra de Dios a través del instrumento que Él tiene preparado ya para esta tarde. Por lo tanto, queremos instarle desde este mismo momento para que usted disponga su corazón, su mente, todo su ser, para poder compartir esta reunión con el único propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a dar inicio a este culto digital y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Quiero invitarle para que tenga a la mano su Biblia y también su himnario, para que podamos compartir la palabra de Dios y podamos también cantar estas hermosas alabanzas que permanentemente estamos cantando en cada una de las reuniones. Vamos a iniciar este culto digital alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 281. Hay un canto nuevo.
Hay un canto nuevo en mi ser. Lo cantamos, lo decimos, porque de verdad cuando aceptamos a Cristo como único y personal Salvador, nace algo nuevo, nace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es cambiada, es transformada, y ahí nace este nuevo canto. Pero podemos decir un poco de la historia de este hermoso himno, que no todos los himnos tienen una historia feliz. Detrás de muchos cánticos se encuentran siervos de Dios que irrigaron con lágrimas la viña y cuyas poderosas composiciones nacieron del dolor y hasta la muerte. Una de ellas es esta: Hay un canto nuevo en mi ser, que nació de una fe genuina en medio del dolor más profundo. Sin sospechar que estaban a la víspera de una tragedia, el joven predicador Luther Bridges llegó con su familia a casa de sus suegros, pues iba a predicar en una campaña evangelística en ese pueblo. La familia se reunió y tuvo una reunión gozosa, y sus hijos jugaron felices con los abuelos. Luego, al finalizar la tarde, se fueron a descansar. Más tarde, un vecino se despertó y vio la casa envuelta en llamas. Corrió al rescate, pero la casa fue consumida por el fuego. Y a pesar de muchos esfuerzos, solo salieron con vida Bridges y sus suegros. Su esposa, con sus tres hijos, murieron asfixiados. El viudo Luther Bridges no pudo comprender tan terrible pena, pero se afianzó en las promesas de Dios en la Biblia. El Señor le dio un cántico en la noche oscura de su duelo, y la verdad del Salmo 42 se refleja en el himno Hay un canto nuevo en mi ser. Querido hermano, querida hermana, al igual que este hombre, le invito para que en los momentos difíciles usted afiance su fe en Dios y en las promesas de Dios que están en la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo estemos escudriñando la palabra de Dios de manera permanente. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile al entonar este hermoso himno congregacional Hay un canto nuevo. Ahora vamos a ir a ponernos en comunión de espíritu con nuestro Dios, para que el único propósito en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta reunión, sea adorar el nombre de Dios, sea cantar alabanzas a su nombre. Y para eso le vamos a pedir a nuestro hermano Israel Bordillo, ayudante de predicador de clase Club Hípico, que nos guíe en esta primera oración para ponernos en comunión, para que Dios le revista de mucha gracia. Amén, mi hermano. Le invitamos a cada uno de ustedes a inclinar su rostro en reverencia a nuestro Señor. Padre bendito, vamos ante su presencia, mi Señor, tal cual somos, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú nos formaste, Señor. Y en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, Señor. Y por eso engrandecemos tu nombre, porque hasta el día de hoy hemos visto tus misericordias, Señor. En esta tarde, mi Señor amado, te quiero pedir que por misericordia tú nos laves, nos limpies desde nuestra cabeza hasta las plantas de los pies, Señor. Déjenos aptos, Señor, para entrar a su trono de gracia, Señor. Señor, en esta tarde te queremos pedir que tú bendigas este servicio espiritual, Señor. Señor, bendiga a cada hermano que se encuentra conectado a este culto, Señor. Que tu bendición, Señor, pueda llegar a cada hogar, Señor. Señor bendito, te pido que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, Señor, en este hermoso servicio, Señor, que lo hemos empezado en tu nombre, Señor. Señor, te quiero pedir que tú bendigas a nuestro hermano que va a entregar tu palabra, Señor, el mensaje en esta tarde, Señor. Usted, por misericordia, desde ya, revístale de gracia, de poder, de sabiduría de lo alto, por misericordia, porque sabemos que tú nos hablas mediante tu palabra, Señor. Señor, bendiga nuestros corazones, Señor, que dan un espíritu sencillo para escuchar tu voz, Señor, porque tu palabra nos da aliento, nos da fuerza, nos da fe, Señor. Señor, que quizás en esta tarde hay algún hermano enfermo o triste, Señor, que en esta tarde tu espíritu pueda llegar hasta su vida, Señor, y ser fortalecido, Señor. Señor, bendiga, Señor, este servicio, Señor, que por misericordia lo hemos empezado en tu nombre, Señor.
Bendiga a cada hermano que va a tener una intervención, Señor. Tu misericordia y tu gracia sea con nosotros, Señor. Y esta oración, Padre bendito, la elevamos mediante tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Israel. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta tarde, en esta hermosa reunión de adoración a nuestro Dios. Gracias por guiarnos en esta primera importante oración para ponernos en comunión con el Señor. Rogamos a Él que le bendiga, que le guarde y que le siga llenando de su infinita gracia. Dios le guarde, querido hermano Israel. Quiero preguntarle, mi hermano, mi hermana, ¿quiere usted seguir alabando a Dios? ¿Quiere abrir su boca para cantar con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente a Dios porque Él es bueno? Amén. Yo también quiero seguir cantando. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos de Coros Unidos, quienes van a entonar la alabanza "Hay un cielo nuevo". Yeah.
Amén, amén, amén. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero ¿para quién? Solamente para los salvados en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y usted y yo, si usted ha aceptado a Cristo como su único y personal Salvador, puede tener plena fe y confianza de que hay un cielo nuevo, de que habrá un cielo nuevo, de que habrá una tierra nueva para los salvados en Cristo Jesús. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le invitamos para que en esta noche lo haga, de tal manera que usted también pueda decir: hay un cielo nuevo y una tierra nueva para mí. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva para los salvados en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Queremos recordarle que el día de mañana, como todos los días sábados a las 12 del día, a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile está el programa El Pequeño Redil. Así que dejamos invitados a los papitos, a las mamitas, junto con los más pequeños, ¿cierto? Porque es un programa especialmente preparado para los más pequeños, para los niños, para las niñas, en un formato para ellos, para que ellos puedan conocer, aprender y crecer en la palabra de Dios. Así que, papito, mamita, le dejamos invitado. Niño, niña, le dejamos invitado ahí, los papitos acompañando a los niños para que puedan compartir con ellos el día de mañana a las 12 del día El Pequeño Redil. Y también muchas veces invitamos a los abuelitos, a las abuelitas, que muchas veces también se encargan de cuidar a los más pequeños mientras los papitos están trabajando. Así que abuelito, abuelita, también le dejamos invitado ahí para el día de mañana a las 12 del día a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, el programa El Pequeño Redil. Y el día domingo, a las 11 de la mañana, iniciamos con la escuela dominical como todos los domingos. Y en la tarde finalizamos la semana con la última reunión general a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica, reunión general entregando una semana al Señor. Así que agéndelo ahí, ponga una alarma para que el día domingo llegue unos 10, 15 minutos antes, ya esté listo, lista para la escuela dominical con todo, ¿cierto? Con su Biblia, con su himnario y también con una libreta de notas, como buen alumno, ¿cierto? Para tomar nota de lo que el Señor nos va a entregar a través de la lección que Él tiene preparado, que ya está preparando para este día domingo. Y en la tarde también vamos a estar ahí alabando a nuestro Dios y recibiendo la palabra de Dios en un hermoso mensaje entregado por nuestro amado pastor Héctor Cerda. Así que desde ya le dejamos cordial y cariñosamente invitado, invitada para toda la programación que tenemos para el día domingo. Dios bendiga este aviso. Ahora, querido y querida hermana, queremos pedirle, en el amor del Señor, que usted pueda dejar de hacer todo lo que está haciendo. No sabemos lo que está haciendo, pero queremos pedirle que lo deje de hacer. De tal manera que toda su atención, toda su concentración estén puestas hasta este púlpito virtual. Porque desde este lugar nos va a hablar el Señor. En la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Gonzalo Cerda, diácono de nuestra iglesia, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén. Busque usted la palabra del Señor, mis hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del verso 21 al verso 23 inclusive. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del verso 21 al 23 inclusive. Búsquela con tranquilidad para que podamos leer la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia o un Nuevo Testamento, para que lo busque y lo lea. Amén. Bien, si ya la ha encontrado, le vamos a dar lectura y dice así en el nombre del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén.
Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Ahora yo le pido al Señor que me dé gracia a mí y a usted también para poder recibir la palabra del Señor. Aquí el Señor nos habla, hermano o hermana, que viene ya terminando el capítulo del Sermón del Monte. Usted sabrá, se recordará que no es tan solo el capítulo 5, los primeros 12 versos, sino que son hasta el capítulo 7. Y una de esas enseñanzas que Jesús nos deja es esta. Tiene un subtítulo que dice, nunca os conocí. O sea, desde ya hace una advertencia a quienes andan mintiendo y engañando a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor aquí empieza y dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí desde ya, Cristo mismo es el que les enseñaba a los hombres, a toda la multitud que les seguía, y les enseñaba para que ellos no cayeran en un error, ¿cierto? Hoy por hoy vemos, hermano, hermana, que muchos creen en Dios a su manera, creen en el Evangelio a su manera, creen los hijos de Dios que caminando como ellos caminan, están bien. Y siempre nosotros tenemos que reflejarnos a la luz de la palabra del Señor. No podemos decir nosotros, estoy bien caminando o estoy bien haciendo, porque la palabra del Señor nos enseña que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Bendito es el Señor. Por lo tanto, la palabra a nosotros nos guía, la palabra nos encamina, ¿cierto? Y la palabra nos enseña cómo debemos de actuar. Por lo tanto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, no todo aquel que hace algunas acciones va a poder entrar en el reino de los cielos. Los hombres tenían entendido en ese tiempo en que estaba Cristo en la tierra que solamente haciendo algunas cosas, obras buenas, ellos podían entrar al cielo. Ellos creían, los judíos creían que ellos teniendo a lo mejor dinero, ¿cierto? Siendo favorecidos con dinero, eran favorecidos de Dios. Por lo tanto, tenían muchas enseñanzas erróneas que Cristo vino a echar por tierra. Gloria al Señor. Entonces, aquí Jesús les decía, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, pidiendo una ayuda, buscando un clamor, ya, entonces él sí va a entrar al reino del cielo. No, no es así. Por lo tanto, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y ahí es una declaración muy fuerte, muy grande, muy potente, que dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y nosotros como hijos de Dios, debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. Usted pregúntese, yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estoy en la voluntad de Dios realmente? O como hablábamos anterior, o estoy llevando el Evangelio como a mí me place, como a mí me parece, y ahí me quedo y estoy bien. Aquí el Señor, en toda la Escritura, hermano, hermano, en toda la Escritura, Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es querer, hermano, hermano, que andemos como Él quiere que usted y yo andemos. Y Dios lo deja establecido en la Escritura. Él quiere que nosotros andemos como Él nos dice, como Él nos enseña, como Él nos exhorta. Bendito es el Señor. Y es ahí donde le cuesta al cristiano, ¿para qué decir al mundo que no cree en Dios, al gentil? Que no cree en Dios o tiene a Dios por imagen y nada más. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros andemos como Él quiere que andemos, buscando al Señor, buscando la santidad. Hay muchas partes en la Biblia y muchas referencias en las cuales usted y yo podemos entender la voluntad de Dios, que no es difícil de entender, que no es complicada de entender. Y a lo mejor al ser tan sencillo, se torna complicada, porque una cosa es saberla y otra cosa es practicarla, que es lo que quiere el Señor. Dios nos enseña cuál es su voluntad, que yo tengo que andar como Él me dice que ande aquí en la tierra, en santidad, alejándome del pecado, porque si yo me acerco al pecado me alejo de Dios.
Tengo que andar haciendo buenas obras, pero por sobre todo, en los 10 mandamientos nos dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Bendito es el Señor. Por lo tanto, Dios nos declara abiertamente cuál es su voluntad. Aquí el Señor le enseña, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bendito es el Señor. Y la pregunta para nosotros, hermano, como decíamos anteriormente, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Ando en los caminos del Señor? ¿Estoy marcando el paso a lo mejor? ¿O realmente voy de novedad en vida, en renovación de mi espíritu a través de la palabra del Señor? Los hombres al escuchar estas cosas, muchos quedaban perplejos y atónitos. Y aquí son palabras que Dios mismo, Cristo mismo, habla. No es que el escritor haya escrito, Cristo mismo las dijo. Y él sigue diciendo en este relato, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira que hay varias cositas que ver. Primero empieza el verso diciendo, muchos me dirán en aquel día. Y a veces lo pasamos de largo. Leemos eso y lo pasamos de largo y nos vamos directamente a las acciones que hay, las tres acciones que Dios nombra aquí. Pero aquí el Señor dice, muchos me dirán en aquel día. Y sabe que ninguno de los hombres que estaba ahí reparó en lo que dijo Cristo. Muchos me dirán en aquel día. Ahí Dios ya estaba declarando que en el día del juicio, cuando venga el juicio de las naciones, todos van a declarar ante la presencia de Dios. Y nadie reparó en ese detalle. Nadie se estaba dando cuenta que estaban ante Dios mismo, que le estaba declarando las escrituras, le estaba revelando este misterio que es el Evangelio. Bendito es el Señor. Y nadie repara en esa pequeña frase. Muchos me dirán en aquel día, alguien le podría haber preguntado, le podría haber dicho, pero ¿cómo, Señor? ¿A ti te vamos a decir? ¿Los hombres a ti te van a buscar? Nadie le dijo nada, porque todavía no entendían a quién tenían al frente. Bendito sea el Señor para siempre. No entendían que tenían a Dios mismo. Y usted, mi hermano, mi hermana, ¿sabe a quién está sirviendo? ¿Sabe con quién camina? ¿Sabe a quién tiene a su lado? ¿Sabe a quién le está clamando? ¿A quién le está pidiendo día y noche? Bendito es el Señor. Usted y yo tenemos que estar seguros a quién servimos, a quién seguimos, a quién adoramos, a quién levantamos nuestras oraciones de súplica. Gloria a Dios para siempre, porque tiene que venir respuesta. Bendito es el Señor. Aquí los hombres no repararon en lo que el maestro les dijo. Nadie le dijo nada. Bendito Dios, y está al frente al autor de la vida. Y sigue el maestro diciéndole, no profetizamos en tu nombre, muchos ese día le van a decir, justificándose a sí mismo, no profetizamos en tu nombre, y aquí hay que hacer una aclaración, hermano, para que usted entienda, muchas veces la palabra profetizar en la Biblia, en muchas partes de la Biblia se refiere a llevar un mensaje, el mensaje de Dios, no de declarar eventos futuros que van a ocurrir. Por lo tanto, esto se refiere a eso. Muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, o sea, no declaramos, no hablamos de ti, no hablamos en tu nombre. Mire qué fuerte. ¿Por qué? Porque hoy vemos muchos falsos maestros que se saben la Biblia de tapa a tapa, que hablan de Cristo, hablan de Dios. Y empiezan a decir la doctrina del Señor, pero la empiezan a decir en forma torcida. ¿Y quién se da cuenta de esto? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, o sea, usted y yo, que Dios nos ha declarado las Escrituras, para entender que hay muchos falsos maestros que empiezan muy bien hablando de Cristo, pero después tuercen la Escritura a cosas humanas. Lo mismo que hacían los judíos, que tenían tantas tradiciones que ellos habían inventado. Por eso cuando Cristo llegó a la tierra estaban tan enojados con él porque vino a echar por tierra todo aquello. Bendito el Señor. Y le dirán, Cristo dice, algunos me dirán, no profetizamos, no hablamos en tu nombre. Obviamente declarándole esa acción, queriendo decir, bueno, si yo hablé de ti, Señor, ¿cómo no voy a ser salvo? Bendito Dios para siempre. ¿Cómo no voy a ser salvo si yo a lo mejor
llevándolo al tiempo actual, yo estuve parado en la esquina de una calle, en la plaza, caminando, dije texto, hablé de ti. Bendito Dios para siempre. Pero ¿qué pasa con eso, hermano, hermana? Cuando no hay de verdad una conversión en nuestra vida, podemos hacer muchas cosas en favor y en beneficio del Evangelio. Pero lo más importante, hermano, hermana, para que entendamos es que convirtamos nuestra vida a Cristo el Señor. Por algo no deja este pasaje. Muchos dirán en aquel día, pero no hablamos de ti, no predicamos. ¿Y por qué no vamos a ser salvos? Porque nunca dejaron entrar a Dios realmente en sus vidas. Nunca dejaron que Dios convirtiera sus corazones perversos y malvados, llevados al pecado, porque el corazón del hombre es llevado al pecado. Bendito a Dios para siempre. Por lo tanto, estos hombres querían justificarse. No profetizamos, no hablamos en tu nombre. Gloria a Dios para siempre. Esa es la primera acción. La segunda acción dice, en tu nombre no echamos fuera demonios. Mire, qué fuerte, pues hermano. No echamos fuera demonios. Echar fuera demonios es algo muy grande, hermano. No cualquiera lo puede hacer. Hay que estar preparado. Hay que doblarse en oración. Para ir en favor del hermano, para hacer esa acción, era que era inspirado, tomado por el Señor. Como había en una parte en la Biblia, dice que algunos hombres quisieron hacer lo mismo que Pablo y quisieron echar fuera demonios de una persona. ¿Y qué pasó? Bendito el Señor. Vino el demonio, mira, el demonio le habló a través de la persona. Le dijo: a Cristo conozco. Amén, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Cristo conozco, a Pablo conozco. Mire, a Pablo conocían, que era el mandado de Dios. Pero a ustedes no los conozco. Bendito es el Señor, a ustedes no los conozco, les dijo el demonio. Y relata la Escritura que vinieron los demonios y se apoderaron de esas personas. Es delicado, hay que tener cuidado. Pero muchos dirán ese día, ¿no echamos fuera demonios? Mire, a pesar de todo, a pesar de todo, Dios tiene misericordia, ¿sabe de qué? De quien va a recibir la misericordia. Muchos dirán, a lo mejor yo prediqué aquí en púlpito, levanté iglesia, ¿y qué pasa con ellos? A lo mejor van a quedar fuera. Dios tiene misericordia de esa persona que está escuchando y que necesita la palabra de Dios, no de aquel hombre que la predica. ¿Por qué? Porque tiene que haber una real conversión en el corazón del hombre. Segunda vez que Dios no habla eso. Bendito es el Señor. Por lo tanto, echaron fuera demonios. Jesús les va a decir, ellos les van a decir, echamos fuera demonios. ¿Cómo lo vamos a hacer salvo? Bendito Dios para siempre. Algo fuerte, algo bueno para el reino de Dios. Ganar un alma, sacar demonios, ganar un alma para el Señor. Y aún así, todavía el Señor no los conocía. Y viene la tercera acción. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, en tu nombre hicimos muchos milagros. Usted ve, hermano, hermana, muchos hombres evangelistas se levantan y hacen milagros. Y uno hasta puede quedar asombrado del milagro. Ven por internet que hay hombres que aquí, hay hombres que allá. Y levantan a paralíticos y hacen cosas. Y son todos milagros mentirosos, pues, hermano. Usted y yo que tenemos el Espíritu de Dios que nos hace discernir las acciones del hombre, tiene que discernir, hermano, hermana. Aquí dice que muchos dirán en ese día, mire, Dios ya se lo estaba diciendo hace 2000 años atrás y pasan 2000 años, hermano, y todavía el Señor nos vuelve a decir que van a haber hombres en ese día, en el día ya del juicio, que le van a decir al maestro, bueno, en tu nombre nos echamos fuera demonios, nos hicimos muchos milagros, ¿cómo nos vamos a quedar afuera? ¿Cómo no vamos a ser salvos? Y hoy día vemos que muchos hombres hacen milagros, pero son milagros mentirosos. La palabra de Dios nos declara y nos enseña que Satanás, el diablo, quiere parecerse en todo a Dios. Quiere ser igual a Dios. Por eso fue echado del cielo. Quería tomar el lugar de Dios. Por lo tanto, él siempre va a ser un mentiroso. Quiere tomar el lugar de Dios. Y quiere engañar, como dice la Escritura, si fuere posible. Mire, si fuere posible, o sea, va a tratar por todos los medios de engañar a los que son escogidos de Dios. Si fuere posible, va a hacer todo lo posible por engañarlo. A lo mejor a más de alguno va a hacer caer, a más de alguno, porque va a tratar. Y aquí también, dice milagro, son los milagros mentirosos de Satanás.
Satanás también puede hacer sanidades. Satanás también puede hacer milagros. Bendito el Señor, para que usted y yo tengamos cuidado. Leamos la Escritura para que realmente sepamos cuál es la voluntad de Dios. Dios la declara, como decíamos, Dios la declara. Lo que pasa es que el tiempo nuestro, hermano, hermana, nos juega una mala pasada. Hoy el hombre, la mujer, el hijo de Dios, la hija de Dios, está tan inmerso en cosas, en situaciones, ¿cierto? Que el trabajo, que la dueña de casa en su casa, que los jóvenes estudiando, como que no hay tiempo. Como que todo el tiempo se consume durante el día y se gastan las energías y llegamos a casa y queremos descansar y no hacer nada más. Bendito el Señor. Y no leemos la Escritura. No leemos lo que Dios nos declara para saber cómo andar. Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que andar como Él quiere que andemos, por mal. ¿Y cómo voy a saber yo cómo tengo que andar? ¿Cómo voy a saber yo? A ver, Señor, dime, ¿cómo quieres que yo ande? ¿Cómo? Ahí está la palabra del Señor. Pero el afán de esta vida nos consume el tiempo. Llegamos cansados a la casa, ¿cierto? Ahora estamos todos encerraditos. Igual el estrés a lo mejor de estar encerrado, que el trabajo, ¿cierto? Que el teletrabajo, que la dueña de casa, que los hijos, todos se juntan en un mismo lugar. Y como que no tenemos tiempo. Y la palabra de Dios nos declara que para todo hay tiempo. Dios sabía que íbamos a estar este tiempo de pandemia. Dios lo sabía y Dios sabe hasta cuándo vamos a estar. Pero aún así, Dios quiere que también nosotros leamos la Escritura para no caer en estos errores que Dios nos está diciendo. Dice mucho, no, hombres hicimos muchos milagros. Muchos hombres hicieron, ¿cierto? En tu nombre hicimos muchos milagros. Bendito el Señor. Y aún así, a estas tres acciones, Dios le tiene una respuesta. Dicen, y entonces les declararé. Miren, ahí de nuevo Jesús le está diciendo a los hombres que él, en ese entonces él les va a decir, y los hombres tampoco reparaban en eso. Bendito es el Señor. Les declararé, nunca os conocí. Mire, qué fuerte esa palabra, nunca os conocí. Hicieron milagros, echaron fuera demonios, hablaron del Evangelio, hablaron de Cristo, pronunciaron su nombre, y Jesús le va a decir, nunca os conocí. Bendito el Señor. Hermano, hermana, conozcamos a Dios. Bendito sea el Señor. Leamos la Escritura. Conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y vamos a ser bendecidos. Y Dios nos va a levantar. Y Dios nos va a prosperar. Y va a ver que cuando hagamos la voluntad de Dios, nuestra vida va a ir cambiando poco a poco. Si nuestro corazón aún era inclinado al mal, ahora se va a empezar a inclinar al bien, al lado de Dios. Si habían cosas que nos gustaban, que nos alejaban de la santidad de Dios, ahora la vamos a empezar a dejar y nos vamos a acercar a la santidad de Dios. Bendito es el Señor. Por eso el Señor declara, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Está en la riqueza, en los afanes de esta vida, en la preocupación, en alguna angustia. Dice que su corazón está lejos de mí. Que Dios tenga misericordia. No, hermano, hermana, que el corazón nuestro, ahí está el Señor, ahí en el centro de nuestro corazón, para alabarle, bendecirle. En la riqueza, en la pobreza, en la dificultad, en la bendición, en todo momento, en todo lugar, en toda situación de nuestra vida. Conozcamos a Dios. Dejemos que Dios entre, convierta nuestra vida, convierta nuestro corazón. Un corazón inclinado al mal, un corazón inclinado al bien. Bendito el Señor. Por lo tanto, de usted y de mí la responsabilidad hoy día. El Señor les va a decir, no os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, ¿por qué? Porque al final estos hombres, aunque hablaban de Dios, aunque echaban fuera demonios, aunque hacían milagros, después seguían su vida de hombre natural. Y su ejemplo no era el indicado, no era el que uno decía, chuta, si yo fuera demonio, mira lo que está haciendo ahora, mira si hace milagros, mira y ahora cómo lleva su vida. No era un buen ejemplo, por eso dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito el Señor, nuestra vida, nuestro ejemplo, tiene que ser de cristiano. Bendito sea el Señor. Lo primero que tengo que hacer es conocer la voluntad de Dios. Y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Ese va a entrar al reino de Dios. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Amén, yo sí quiero entrar. Yo no me he gastado todos estos años de mi vida luchando, batallando, entregando mi vida a Dios, para que al final de mi vida Dios me diga que no soy apto. Para que al final de mi vida Dios me diga, no os conozco. Tengo falta, tengo dificultades, pero claro que las vamos a tener, porque esta carne es corruptible, hermano querido, se corrompe, es falto, mi pensamiento va al mal, pero hay algo, bendito es el Señor, hay algo que me lava, me limpia y me acerca a Dios, que es la sangre del Cordero de Dios. Bendito es el Señor. Pero eso, ¿cómo lo sé? Escudriñando las Escrituras, y ahí voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida y también para su vida. Bendito Dios para siempre. Por lo tanto, hermano, esta es la palabra de Dios para nosotros. Sigamos la voluntad de Dios. Vamos, es bueno, es sano y va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén, Señor. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Espero que haya quedado en nuestra vida y la podamos poner por obra. Que el Señor la confirme en nuestros corazones. Y para Él, solo para Él, en la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor, el haber hablado en nuestras vidas. Tú siempre llegas con un mensaje oportuno, siempre llegas con la palabra precisa para que nosotros podamos enderezar nuestras vidas, entender, Dios mío, cómo quieres que andemos en esta vida, Señor. Dios mío, graba tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios mío, a seguir leyendo la Escritura para buscar tu voluntad sobre nosotros. Ahí está declarado, Señor, para no caer en error, para seguir caminando bien. Y en el día, Dios mío, Señor, en el arrebatamiento, podamos irnos contigo, Padre amado, y ser aceptados por ti y que tú conozcas de nosotros. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta tu misericordia, Padre Celestial. Graba tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a ponerla por obra por amor y misericordia. Todo te lo pedimos, Padre, a través de Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tengo una fe, tengo un futuro, una esperanza fiel, creciendo en mi corazón, mi vida es Cristo, y Él trabaja por mi bien, esa es mi fe, Cristo es mi fe. Gracias Cristo, Dios tiene un plan. Por mí, Él trabaja por mi bien, esa es mi fe, Cristo es mi fe. Por eso te alabo, mi Rey bendito, mi voz levanto y doy la gloria a ti, Señor. La tiniebla transformaste en claridad. Está por mí y no en mi contra, así que dime tú, dime a quién puedo yo temer. Me prepara, misericordia. Eternidad, yo estaré en bellas mansiones. Pronto vendrá, vendrá por mí. Mi voz levanto y doy la gloria a ti, Señor. Toda
habla, transformaste en claridad. Yo te alabo. Esta fe yo tengo hoy, porque sé que Cristo me ama. Esta fe yo tengo hoy, porque sé que Cristo me ama. Esta fe tengo hoy, porque yo sé me ama, Cristo me ama, me ama. Esta fe yo tengo, yo te alabo, mi Rey bendito, mi voz levanto y doy la gloria a ti, Señor. Toda tiniebla transformaste en claridad. Yo te alabo, yo te alabo, mi Rey bendito, mi voz levanto y doy la gloria a ti, Señor. Toda tiniebla transformaste en claridad. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor y Dios. Mi fe está puesta en Dios y hoy puedo comprobar, yo sé que Jesucristo me ama. Mi fe está puesta en Dios y hoy puedo comprobar, yo sé que Jesucristo me ama. Mi fe está puesta en Dios y hoy puedo comprobar. Amén, amén, amén. Qué hermoso, mi hermano, mi hermana, cuando Dios tiene preparada una palabra para nuestras vidas. Qué hermoso cuando Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Porque Dios sabe, conoce todas las cosas. Dios, el Dios suyo, el Dios mío, es un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Es omnipresente, está en todas partes. Él no tiene límite de tiempo ni espacio. ¿Quién nos está hablando en este día? Damos gracias a Dios porque en esta tarde nos habla sobre conocer su voluntad. Nos está hablando. Y damos gracias a Él, a nuestro Dios, porque siempre tiene una palabra para nosotros. Dios guarde, Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Cerda, diácono de nuestra iglesia, y le siga llenando cada día más de su gracia para predicar la palabra de nuestro Dios. Que Dios también nos dé gracia a nosotros, que selle su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos ser oidores y hacedores de su palabra. Amén. Ahora, quiero invitarle para que vamos a orar. Vamos a ir a hacer una oración especial por nuestra familia, por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Porque hay muchos hermanos y hermanas que en este momento están enfermos por esta enfermedad llamada coronavirus. Pero sabemos que esta enfermedad no es más poderosa que Dios. No es más poderosa que nuestro Dios. Y por eso rogamos a Él, que Él sane a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos en este momento en distintos lugares, en hospitales, en clínicas, en sus hogares. Vamos a orar por nuestra familia. También oramos por las distintas peticiones de oración que nuestros hermanos tienen delante de la presencia del Señor. Muchas de ellas que las hacen llegar a través de Facebook, a través de YouTube y a través de distintos canales durante la semana. Así que vamos a ir a orar y en esta oración nos va a guiar nuestro hermano Marcelo Moll, miembro del cuerpo de jóvenes de nuestra Catedral Evangélica de Chile, a quien Dios revista de mucha gracia. Mi hermano, le rogamos en esta hora que inclinen su rostro y cierren sus ojos para que oremos al Señor, conforme para que Él haga su misericordia. Padre Santo y bondadoso, mi buen Dios, le rogamos por amor, por misericordia, Padre Celestial, que usted, Señor,
conforme a su misericordia, Padre bendito. Señor, confirme las oraciones, las peticiones de cada uno de mis hermanos, Padre celestial. Que usted, Señor, visite los hogares, Señor, los hospitales, Padre celestial, aquellas personas que están en agonía, Señor, en dolor, Señor, y usted le responda conforme a su misericordia. Que usted, Padre celestial, sea orando misericordia, por amor, por misericordia, en el nombre de Jesús, lo rogamos, Padre celestial. Le ruego, Padre bendito, por aquellas personas que están en necesidad, Señor, usted también respóndale, Padre bendito, porque usted es bondadoso, porque es lleno de amor, Padre bendito. Y al corazón contrito y humillado, usted no lo desprecia, Padre Santo y bondadoso. Señor, su pueblo hoy en día está orando, Padre bendito, y le rogamos por amor, por misericordia, que usted responda, Padre bendito, conforme a su misericordia. Misericordia le ruego en el nombre de Jesús, que es nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Marcelo, gracias por guiarnos en esta oración, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, enfermas en distintos lugares en este momento, y también por las distintas peticiones que nuestros hermanos y hermanas han dejado ante la presencia del Señor. Dios le guarde, querido hermano Marcelo, Dios le bendiga y le siga llenando cada día más de su gracia. Amén. Queremos recordarle que mañana está a las 12 del día en la programación de nuestra Catedral Evangélica de Chile el pequeño redil. Así que invitamos a todos los papitos, a las mamitas, a los más pequeñitos de la casa y también a los abuelitos, a las abuelitas que muchas veces cuidan a los más pequeños. Y el domingo, 11 de la mañana, tenemos escuela dominical y en la tarde entregamos la semana al Señor en la reunión general a las 7 de la tarde. Todo a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. Estamos llegando al fin de este culto digital de día viernes y quiero invitarle para que finalicemos con la última alabanza. Así que quiero invitarle que usted alabe a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Para que finalicemos esta reunión junto con nuestros hermanos de Coros Unidos, quienes van a cantar la alabanza No me alcanzará la vida. Por mi parte, agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad y para Él sea toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga. Serte, Señor, por darme la vida nuevamente, mi Dios, no me alcanzará la vida.
pedir la bendición del Señor y también vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Así que le invito a que con fe doble su cabecita y pidamos al Señor también misericordia. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos delante de tu presencia agradeciéndote, Dios mío, por la misericordia que has tenido hacia nuestras vidas. Mira, Dios mío, en esta hora te presentamos a todos tus hijos que están enfermos, Señor, especialmente a aquellos que están enfermitos del COVID, Padre amado. Ten misericordia, Señor, úngeles en esta hah, restaura de sus vidas, Señor, seas tú con ellos, donde quiera que estén, en los hospitales, en sus hogares, Señor, tú anda, visítale, Señor, tócale sus vidas y le puedas sanar por misericordia. Hay mucho pueblo tuyo que está enfermito con esta enfermedad, Padre amado, que ha sido fatal, es triste y angustiante. Por eso en esta hora te pedimos misericordia para todos aquellos hermanos que se encuentran enfermitos por el COVID, Dios mío. Así también por todos aquellos que están enfermitos de otras enfermedades. Tócale su vida donde quiera que estén, Señor, en las cárceles, en los hospitales, en las clínicas, en sus propios hogares. Llega hasta allá en esta hora, tócales por misericordia y ellos puedan recibir la sanidad que viene de lo alto y tener testimonio de que tú les has sanado por amor, por misericordia. Tócales en esta hora y te pedimos que confirmes tu ungimiento a través de Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Te damos las gracias, Dios mío, también por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a ponerla en práctica, Señor, a poder saber tu voluntad. Y tu voluntad está escrita, Dios mío, en la Biblia, Padre amado. Ayúdanos a leer, Señor, las Escrituras para darnos cuenta de cuál es tu voluntad para nosotros, por amor y misericordia. Dios mío, en esta hora te pedimos también por nuestra patria. Señor, úngela también. Llévate pronto este virus, Señor, para que podamos tener una vida normal. Señor, mándanos agüita, Padre amado, que sea una agüita de bendición como lo ha sido, que no llegue toda junta, sino que agüita que traiga beneficios para la patria, para los campos, la agricultura, el medio ambiente, por misericordia. Señor, también te pedimos en forma especial una bendición para nuestros pastores, nuestro pastor Héctor Cerda, nuestra pastora Elizabeth Bizama. Señor, seas tú con ellos en esta hora, Señor, lo que necesiten, tú les proveas la gracia, la sabiduría, los dones de lo alto, la protección del cielo, la vida, la salud, la fuerza para dirigir esta gran obra que le has encomendado. Bendícelos por amor y misericordia y que nada les falte, así también a toda tu iglesia por misericordia, a cada hermano que ha estado conectado en esta hora en la reunión, sus hogares, sus familias, provéeles por misericordia, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad que nos diste de reunirnos hoy día. Todo te lo pedimos, Padre, a través de Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.